que soñar en los malditos y justo siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón no ha hallado, porque el amor es en la cabeza y llueve sobre mojado. Después de todo llegará un buen día, nada es imposible mientras que uno vive. La vida se ha intentado una locura por una razón. Muy buenas noches aquí en el vivo de Carlos Escudero, en Volver a Empezar, solo música para todos ustedes, hoy con la presencia de Claudio Luca, que hoy es el día del feliz del cumpleaños de Claudito Luca. Claudio, viva, como lo conozcan, en Smule, en Facebook, YouTube, en todo lado, hoy va a estar con nosotros participando aquí en este vivo de Carlos Escudero, saludando a todos ustedes. Es una gran persona, la verdad que lo conocí, es una gran persona, Claudito, así que ya dentro de un ratito lo vamos a tener con nosotros, así podemos hablar con él, y si quieren hacer algunas preguntas, algo, lo podemos hacer. Hola Sheila, hola Gaby. Hola, Claudito Luca, ahí está, Claudio. Bien ahí, feliz cumpleaños, Claudio. Muy feliz cumpleaños, amigo. Así que vamos a... continuar. Voy a cantar dos canciones de Sergio, voy a cantar dos canciones de Sergio y vamos a darle, a ver si me está, me figura, ay, no me figura, che. Bueno, a ver, ahora vamos, si no a vos te figura, Claudio, pues este Facebook terrible, pero bueno, ahí a ver, vamos a cantar dos canciones. Qué bárbaro, vamos a cantar, a ver si me sale esta. Les aviso que no soy muy cantautor de Sergio, ¿no? Pero vamos a hacer lo que podamos. No, esta noche, amor, yo no pensaba en ti. Abrí los ojos solamente para ver, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegría de la gente como yo. El mundo llora, ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Ese día verá, yo que aún pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como
como siempre. Girando, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegría de la gente como yo. Gracias. Aquí vamos a cantar otra cancioncita. Así hacemos venir a Claudito. Ahí está. Vamos. A ver. Hola, Claudio. Mami, Teresa es de Chile. Chila. A Claudito, ¿sí? A ver, vamos a ver si. Bueno, acá no me figura a mí, pero.
Pedro de Burgo. Sí. Ingresar. A ver, Claudito, aceptaba a ver si. Entraba en cámara, a ver. Claudio, ¿te aparece a vos acá en el celular? ¿La camarita? Claudio, fíjate si te figura la camarita ahí a vos. Y apretá, picás ahí. Tiembla en las piernas, dice. Fíjate, Claudito, a ver si. ¿No? ¿No te figura? A ver, Claudín, espera, porque esto me está complicando, a mí también me complica esto. Ahí está, lo agrego, agregar. ¿No te parece, Claudio? ¿No sale nada? Claudio, fíjate si no te aparece la camarita acá a la izquierda tuya o a la derecha tuya, el hombrecito con una pantallita hacia el costado. Te tiene que figurar algo. Fíjate a ver si vos podés picar ahí. Así. Mandame vos a ver para entrar a la camarita, a ver si es eso que. Porque a mí no me figura la cámara acá. No sé por qué, pero bueno. Antes me figuraba, pero. Nada. Sí, a mí me figura, pero hay un hombrecito, pero no me deja buscar, ¿verdad? Agregar. Acá, pero no se puede. A ver. Para ver, Gaby, mira, vamos a hacer una. Ahí está, a ver. Ahí está. Ahí está. Tiene que entrar, che, ahí tiene que figurar ya, ¿eh? Ahí ya tiene que. A ver, aceptá, Claudio. Apretá ahí, a ver. El hombrecito ese que apretaste recién. No pasa nada. Patricia Robles, hola Patricia. Tiene que figurar, che, a ver.
A ver, ahí está Claudio Luca. Ahí. Pero me figura a mí, Me figura a mí como que está ahí queriendo entrar. A ver, voy a invitar a Gaby, a ver. Gaby, un toquecito nomás, para probar. Pero no me figuro, a ver, Gabriela. Ahí está. A ver, vamos a probar, porque por ahí capaz que yo... ¿Ves? Cerrar no se pudo. ¿Por qué no se pude? No se puede. Ta, 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 ta. Hay dos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Agregar. Agregar ahí. Ahí te dije, ¿pero por qué? Che, pero qué cosa bárbara. Qué problema, ¿no? Ahí. Claudio Luca. Agregar. Agregado, a ver. Agregando a Claudio Lucas, a ver. Agregando a Claudio Lucas. Estoy transpirando testigo falso. A ver, agregando, iba llamando, a ver. A Claudito. Uno. Dos. Tres. Ahí está, vamos todavía, Claudito. Madre mía, loco. Muy feliz. Muy feliz cumpleaños, Claudio. Feliz cumple. Muy feliz cumple. ¿Me ven ahí? Ahora sí. Ahora. O sea que estoy transpirando como testigo falso, ¿viste? Pues. No sabes, estoy... Pero sí, también me empezó a calentar calor. O sea que estoy transpirando como testigo falso. ¿Se escucha? Me tiemblan las piernas, loco. Sí, peor que un concierto. Me empezó a calentar calor. Decímelo a mí, que tengo que cantar. Pierna, loco. Escuchame. Bueno, ¿cómo estás, Claudito? Gracias. Ahí me escuchas. Gracias por... Gracias por recibirme la invitación, gracias por estar con nosotros acá en el grupo de Volver a Empezar Solo Música, que ya sos integrante, sos administrador, así que gracias por todo, Claudito, por darnos tu amistad. Y bueno, acá tenés toda la gente linda que te conocen en Mule, en YouTube, en muchas plataformas. Acá tenés toda la gente linda que te conoce y que cantan con vos. Te piden una canción y ya enseguida está Claudio ahí cantándola. Muy, la verdad que muy, una persona, un caballero, la verdad que una persona muy, muy, muy amable. Con todo gusto. Así que, Claudito, yo te quería hacer una pregunta. ¿Vos dónde estás radicado? ¿Vos vivís en España? Yo vivo en España, en Valencia, por la parte del Mediterráneo, en la costa de Alicante, más o menos. Bueno. ¿Cuántos años hace que estás allá en España? Porque vos sos argentino. Sí, nací en Argentina, me llevaron con 6 meses a Estados Unidos, viví 18 años en California, volví a Argentina y llevo 20 acá en Valencia, en España, Carlito. Está bien, está bien. Y escúchame, ¿en qué parte de Argentina, en Ramos Mejía, me dijiste? Ramos, Loma del Mirador, toda esa zona, La Matanza. Mirá vos. Sí, hace mucho tiempo. Que... Wow. Tengo que volver. Cada 2 o 3 años voy para allá, ¿viste? Así que espérenme. Buenísimo. Que estoy ahí, ¿eh? Buenísimo. Espérenme. Buenísimo. Creo que lo que estuvimos hablando, ¿viste? Sí. Eso se cortó la luz, ¿no?
No sé. No, yo te veo bien. Te veo bien. ¿Vos me ves bien? Sí. Bueno, ahora un poquito más oscuro. Sí. Ah, no, se apagó la... No, Buchena. Se apagó la nota. Un tinto me está diciendo. Pero bueno, estamos acá en el cero. Mirá, Carlito. Tenemos que ir a Chascomús. Y tenemos que ir a Chascomús, porque, ¿cómo es? Nosotros estamos haciendo, ahora tenemos que hacer una reunión entre todos nuestros los amigos. Sí, no, tengo, lo que pasa es que no tengo a la gente acá, los comentarios no me salen, che, qué cosas raras, ¿no? Felicita, Patri, Claudita, Claudita, Masuyo, Gabrielita, Gabrielita que me está invitando, Carlito, ¿qué hago? ¿Vamos o no vamos? ¿Quién? Sí, sí, vos veniste. ¿No sabés? Vos veniste acá a no sabés cómo la... Argentina. Sí. Sí, vos vení que vamos a... a ver. Vos, de mientras seguí hablando con las chicas, yo voy a tratar de solucionar el problema este. ¿Cómo que no, Marianita? ¿Cómo que no? No digas eso, por favor. ¿Cómo que nadie te va a volar? No. Gracias, Tere. De Chile te vas a tener que ir para Argentina. Rufito, ¿qué tal, Ernesto? ¡Mía! Claudita, gracias Claudita, Gabriela, Gaby, que yo te llamo André, te cambié, viste, un poquito, ¿no? Susana Escudero, muchas gracias. Hermana, hermana de Alemania. Ah, tu hermana, bien. Guau, wow, son una banda. Hermana de Alemania. Hay que hacer 100 kilos, sí, de asado. Sí. 100 kilos de asado. Y más o menos. Más o menos. Mirá que viene mi hermana ahora de Alemania, ¿viste? Ahí en noviembre viene ahora con mi cuñado. Sí. Y vamos a hacer. Gaby está invitada, ¿no? Está. Así que vamos a. Gracias, Alberto. Qué bueno. Fenomenal. A ver si yo ya el año que viene me tomo un tiempito y voy para allá. Asado para todos, dice Gaby. Asado para todos. Asado para todos. Y mirá. Claudita Verde me está invitando a tomar mate, mirá. Eso sí, una faturita, unos vigilantes. ¿Cuánto hace que no como vigilante, loco? Factura. Madre mía. Por Dios. Bola de fraile. Madre mía. Mirá. Los capitán del espacio. Acá mi hermana cuando viene se lleva para Europa capitán del espacio. Mirá. Tere de Chile, mirá, me está invitando a tomar. Mirá, me está invitando Tere también. Adelita. Torta frita. Sí, están... Torta frita con mate, Carlito. ¿Qué te parece? Torta frita con mate. Vos sabés que... Mirá. ¿Qué tengo yo acá? Yo tengo acá el matecito. Mirá. Matecito, que no falte nunca. O sea, me imagino que vos tomás mate, ¿sí? Sí. Y allá llevaste el equipo de mate. Hoy estoy con una copita de champán. Rosé para todos ustedes. Qué lindo. Esto. Qué lindo, qué lindo. Lo traje a propósito para brindar con ustedes. Porque sabés que los quiero mucho y bueno, qué bueno. Me apetecía. Qué bueno, la verdad que bueno. Salud. Y aparte, bueno, todavía estás festejando vos porque no terminó el cumpleaños todavía. Sí, terminó. Acá se van a dormir temprano. Tienen que laburar mañana. El único que no labura soy yo. Toda la una. Yo me quedé trasnoche. ¿Qué hora es ahora? Acá son la 1:30 más o menos, calculo. Así que... Claro, claro. Bien, yo feliz, como te dije, feliz de estar acá, verlos a todos juntos, leerlos. Está bien. Para mí es impresionante el cariño que me están dando y la verdad que es la primera vez. Como yo te comentaba, tras cámara, siempre me pedían grupos, de estar en grupos. Yo nunca... me animaba porque no me gusta aceptar un grupo y luego no cumplir, ¿viste? Con las cosas que piden, a ver. Claro. Entonces, nunca me animaba. Claro.
Pero bueno, lo descubrí a ustedes, que... el niño que me dieron, que bueno, como para no estar, como para no estar. Así que... Claro, lo que pasa es que hay muchos grupos, ¿viste? Muchos grupos en Esmiol. Y muchos exigen, digamos, que tenés que hacer reto, tenés que hacer grupales, tenés que cantar una canción para estar así, para dar el reto. Sí, sí. Y a veces, viste, uno no puede, vamos a ser realistas. A veces uno no puede. ¿Qué pasa, Carlito? Que si por el tiempo. Si me comprometo con algo, me gusta cumplir. ¿Entendés? Me gusta cumplir. Claro. Y si aceptar algo y luego no cumplir, quedas mal. Y yo prefiero nada. Claro. Sí. Pero bueno, con ustedes diferentes. Es bárbaro. Sí. Pero estás en volver a empezar solo música ahora. En el grupo de Smule, en el grupo de Facebook, pronto en el grupo de YouTube. Bueno, yo, para las chicas que están acá presentes, la semana que viene, vamos a dar una primicia, la semana que viene, primer vivo de Claudio Viva. El primer vivo va a ser la semana que viene. Bueno, después vamos a poner el día que lo vas a hacer y ahí vamos a apoyarte todos en el vivo y vamos a ingresar todos para escucharte. Que vas a cantar seguramente unas canciones románticas, canciones de Sandro. Un poquito romántico. vamos a cantar un poco de todo. Hay repertorio para todos. Y es la primera vez que voy a hacer un directo y gracias a vos que me apoyás, me alentás y me explicás muchas cosas, porque yo soy un poco antiguo, ¿no? Así que bueno, estoy súper agradecido. Bueno, igual. Gracias. Gracias a vos. Gaby me está pidiendo. Y a Gaby. Gaby me está pidiendo un deseo, ¿viste? Que pida un deseo. Bueno, voy a pedir uno de los que pedí, ahora voy a pedir otro. Nada, que Dios me permita en algún momento poder estar con todos ustedes y realmente comerme un asado con un buen vino y disfrutar de esta hermosa familia que es volver a empezar. Eso es lo que yo, lo que les pido. Esperemos que sea así, que se cumpla y que puedas venir a Argentina. Y bueno, reunirnos todos, porque acá... vos estás viendo que están toda la gente linda que te acompaña siempre en las canciones de Mule, como Teresa, como Gaby, como Mamia, como que está como Ani, como Claudita Verde, está como, bueno, Gila, está Mazulio, está Fer también, está, bueno, ahí entró Alberto Godoy, te lo recomiendo que lo veas, Albertito Godoy, que busques el Facebook, mirá. Cantor de tango, no sabe lo que canta de tango. Buenísimo. También se junta con nosotros. Wow. Él es un cantor que va a muchos lugares, o Homero Manzi, esos restaurantes que son conocidos, ¿viste? Creo que cantaba hace muchísimos años, ¿no? Lo escuché en Grandes Valores del Tango, si no me equivoco. Creo que llegó a también, sí, en todo lo de... Sí, sí. En Café La Humedad, canta en muchos lugares muy conocido, con muchos artistas, ¿no? Sí, profesionales. Sí. Así que te lo recomiendo y es una muy buena persona. Y bueno, está toda la gente linda acá que te estuvo saludando y para tu cumple, oh. Y esperando el vivo de Claudio Viva para la semana que viene. Que se compromete a ver si en hacer un buen vivo con canciones románticas. A ver si preparamos un lindo repertorio, a ver si les gusta, y bueno, nada. Sí, sí. Espero que sí. Sí. Estoy ansioso, imagínate. Mañana, Carlito, mañana, ya que están todos acá, si me permitís, los quiero invitar. Yo sé que es temprano, lo que pasa es que con el cambio de horario se hace un poco difícil. Tengo un concierto, ¿sí? En un pueblito acá de Valencia. Y bueno, me gustaría, ya que están, invitarlos, voy a hacer un streaming, un directo, ¿sí? Y más o menos es una y media de Buenos Aires, ¿sí? De Argentina y de Chile. Así que bueno, si tienen ganas y bueno, y pueden estar, fenomenal, los espero. Sí, sí. Acá, bueno, yo ya lo anuncié en Volver a Empezar Solo Música, sí. En el grupo de Facebook. Sí, sí. Puse la publicidad, que vas a hacer el show
en un organismo de la municipalidad, creo que sí, es. Sí, sí. Así que, o sea, son las 18 horas tuyas, pero las nuestras son las 2 de la tarde, creo. A ver, 18 o 1. Con 13 horas. 4, 5, 6. No, la 1 de ustedes. Una, entre 1 y 1 y media de Argentina. Una claro, de Argentina. 13. O sea que pasa a deleitarles cuando estamos comiendo nosotros, cuando estamos almorzando. Nos vas a deleitar con las canciones. Escuchame, en vez de un cena show, un almuerzo show. Claro. Bueno. Ahí lo anunció Claudio, para todos los que estamos acá, no nos perdamos el show que va a ser grabado en directo, así que a las 13 horas si todo sale Argentina. Bien. Sí, sí, va a salir. Espero que tenga todo bien, espero que pueda, que pueda no hacerlo, me imagino que sí, bueno, tengo la ayuda de gente experta en esto, así que bueno, yo creo que va a salir todo bien, vamos a ver. Voy a cantar, le voy a cantar canciones que le va a gustar mucho. Es más, les voy a dedicar. Bueno, escúchame. Voy a dedicar una canción. ¿Y vos? A volver a empezar. Vos haces show, porque vos haces show. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Sí. O sea que. Sí, por eso tenés tantos seguidores. Sí, por toda la costa de acá de Alicante, fiestas privadas, todo lo que venga. Me encanta. Así que. Está bien. Bien, bien. Está bien. Buenísimo, buenísimo. Así que. La verdad que, bueno, ya te digo, feliz. Les quiero mandar un abrazo enorme a todos. Darle las gracias por estar, tomarse su tiempo. Hoy fue un día maravilloso, de verdad, lo digo de todo corazón, me han hecho muy feliz. Quiero agradecer a todos por cada video que me hicieron, que fueron muchos. Nunca me sentí tan así, con tanto cariño. De verdad, de todo corazón. No me quiero emocionar porque soy fácil de emocionarme. Pero bueno, la verdad que la pasé muy lindo y muchas gracias. Los quiero mucho. Sí, los quiero mucho. Y nada, no tengo palabras, Carlito. Por último, quiero alzar esta copita, ¿sí? Y brindar, ¿vale? Brindar con un más. Ahí está, Carlito, ahí está. Por todos ustedes, ya te vuelvo a repetir, por todo el cariño que me dan, por aceptarme en volver a empezar y por toda la gente que durante tantos años me viene siguiendo y yo los voy siguiendo a ellos. Así que, salud para todos ustedes. Chin, chin. Chin, chin. Gracias. Bueno, de parte de todos nosotros, Claudio, de parte de todo Volver a Empezar Solo Música, queremos agradecerte, bueno, desearte nuevamente que termines bien el cumpleaños y que se cumplan tus deseos cuando hayas apagado la velita. Así que, de ya, te agradecemos muchísimo por pertenecer al grupo de Volver a Empezar Solo Música. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir hablando, y así que, y después, bueno, la próxima semana ya vamos a tener el vivo exclusivo de Claudio Vivas, o Claudio Luca, como te conocen en el como quieran, en Mule. O, como quieran llamar, para mí es igual, porque es lindo, como de cualquier manera que me llamen, es lindo. Así que bueno, gracias Claudio, no. Y la verdad que fue un gustazo, un placer de tenerte acá en el vivo, de Carlos Escudero. Gracias, Carlito. Y bueno, sí, vamos a seguir, porque ya te estás emocionando y no, cantar no puedes cantar porque... Bueno, un poquito, a ver, si yo soy muy romántico. Despacito porque me echan. Dale. De por qué estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón. Y al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. Gracias. Muy bien, bravo, Claudio. Poquita excelente, excelente interpretación. No sé lo que se escuchó, pero bueno. Gracias. Fue de todo corazón. Sí, sí. Se escuchó. Y me imagino con la pista, olvídate, me imagino con la pista, salió excelente la interpretación.
Así que, Claudio, bueno, Carlito, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ser la persona que sos, porque sos un genio. No lo digo porque está la gente acá, sabes cómo soy, la gente me conoce y sé que todo lo que digo lo digo de corazón, si no, me callo la boca y no digo nada. Ya que te quiero mucho, sos un genio, tío. Y te mando un saludo y un abrazo a todos, los adoro, los quiero y sigamos cantando y viva la música. Y los espero mañana, ¿sí? Y viva la música. Vamos a seguir con la música, el Mule, de todo lado. Claudio, bueno. Toda la gente te quiere, toda la gente te quiere. Si sigue el programa, igual yo me voy a quedar hasta el final. Sí, no sé, mirá, les voy a comunicar porque se me apagó la compu, no sé qué me pasó. Te hice lío hoy. No sé qué me pasó. Hoy no sé qué me pasó, no. O sea, es que se me apagó la notebook, no me prende y ahí tengo todas las pistas, todo. Así que lo vamos a dejar para la semana que viene, en el vivo de Claudio Viva. Sabeme perdonar, porque hoy un poquito te dejé todo, o sea, lo que tenías que hacer, y bueno, pero gracias. No, se me apagó nomás, y bueno, ya está. Así que, Claudín, gracias por todo. Gracias a vos, a todos, los quiero un montón, gracias, sé que están mandando mensajes, no puedo leer todos los mensajes, porque son tantos que, pero yo sé que están ahí y los quiero. Besito a todos. Igual queda grabado, Claudio, queda grabado y lo puedes ver después y puedes leer los mensajes también. Perfecto, ahora me pongo en eso. Bueno, gracias. Nos vemos y gracias por estar, ¿eh? Gracias, Claudio. Gracias. Chau, gente linda. Chau. Nos vemos todos. Chau.